Cañí dedica a la sanidad la exposición que organiza la biblioteca coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos. La muestra se puede visitar hasta el día 30 de junio. La muestra El Hospital de Alcañiz de la Edad Media al siglo XXI recopila documentos y fotografías antiguas que conserva el archivo municipal. También se ha contado con la colaboración del doctor Miguel Perdiguer y del arquitecto Miguel Ángel Laguens, que han cedido fotografías y planos respectivamente. Todas que hay aquí expuestas, todas, menos dos, todas son mías. Es que entonces no tenía nadie máquina fotográfica. Y claro, pues tenía todo este archivo, me dijeron que si tenía algunas, digo, mira, os las voy a pasar. Vinieron a casa, entonces las vimos en el ordenador, le digo, decidme de todas estas las que queréis que os pase. Les hice un CD, se han traído el CD y luego se han sacado. Y tenemos un recuerdo de aquella época heroica. Porque aquello era un heroicida, ¿eh? El recorrido se inicia en el siglo XIII y acaba con el proyecto del futuro centro hospitalario. La parte más desconocida de la muestra son los centros sanitarios de Alcañiz, que estuvieron en funcionamiento hasta el siglo XV. Bueno, esta exposición se organiza con motivo del Día Internacional de los Archivos y cada año dedicamos la exposición a un tema que, bueno, consideramos que está de actualidad de algún modo, ¿no? El año pasado pues, fue el centenario de la Plaza de Toros, en otro momento fue la Glorieta de Alcañiz, cuando se hicieron las obras de rehabilitación, y este año pues, hemos pensado que la revisión o la puesta a disposición de los lectores y de los interesados de los documentos relacionados con los hospitales que ha habido en Alcañiz a lo largo de la historia, podría ser de interés. Bueno, pues la puede visitar, en principio está abierta para todo el mundo. Está hasta el 30 de junio y el horario es de 9 a 1 y de 5 a 7 por las tardes. Se pueden también concertar visitas, que entonces se explicará detalladamente todo lo que interese al que venga a visitarla. La exposición se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 1 y de 5 a 8 de la tarde. También se organizan visitas concertadas para grupos.